rápido de Bouzastegui. Xavi, Gatiriño, Luis. ¿Qué fai? O catro. Piense todos vostedes en P. Pablo. Rey. Cabarcos. Máximo goleador na historia do Racing de Ferrol. Autor de dous goles no partido de hoxe, 6 goles como racingista, 22 goles esta temporada. Marcha Pablo Rey, entra Iñaki Leonardo. E a felicitación de todos os xogadores no banco de suplentes para Pablo Rey. Que nos deixa pues, connotacións emotivas. Esos goles de Pablo Rey, esa estrella goleadora de Luis Rodríguez. O 4-1 a pronto Racing. Que tiene a Iñaki Leonardo, que se sitúa no centro do campo. Y por supuesto, ese golazo marcado polo Boiro. Tanto anotado por Alex Ube. Que nos quedamos do partido é esa ovación que lle acaba de brindar todo o campo da Malata a Pablo Rey. Moreira, minuto 87 de partido. Este é o primeiro dos encontros que tiña que resolver o Racing. Dicíamos ao principio na conexión previa á retransmisión, o Racing a estas alturas de campeonato na primeira volta sumou 8 victorias consecutivas. Agora mesmo leva 3, quedanlle 5 partidos por diante. Sabe o Racing que si repite, non é doado, non sei quen de repetir esa pequena batalla que fixo na primeira volta, o título teno na man. Por detrás van a presionar tanto Bergantiños como a Sociedade Deportiva Compostela. Compos que está a resolver siendo magnífico los partidos como local, donde está a fallar en saídas. Perdeu los dos últimos partidos como visitante. Como local arrasando, le falta ese punto de regularidad de cuando xoga fuera de casa. Bergantiños, equipo que tiene ese punto de irregularidad, si hay 5 jornadas sin ganar, después recuperó el liderato con 2 victorias seguidas, perdeu no conto diante de Ourense Clube de Fútbol, ahí recuperó a primera posición, hay 2 jornadas, Racing de Ferrol, pero Bergantiños seguro que va a acabar fuerte o campeonato. Moitos rivais neste treito final da zona baixa, un par de equipos como son o Barco e o Alondras que se están a xogar a cuarta posición, e despois enfrontamentos contra Boiro, Céltiga ou Polvorín. Ver esta xogada do Boiro, Lezcano, fora de xogo no que cae Fernando Lezcano. Encantado con esas indicaciones do árbitro, sobre todo con las jugadas de la primera mitad. Y creo que no era la primera mitad, hubo 2 goles anulados, sobre todo deles fixábanse nos moito dentro do cuerpo técnico do Boiro. Jorge Hernández, Villarejo. Pase de Villarejo para carreira de Iñaki Leonardo. Entró pues, con mucha soltura o campo. Vimos llegar al minuto 90. Creemos que haya moito de engadido. Se perdió un tempo dos trocos. Juan Antonio. Disparo de Juan Antonio. Por rexeite que quede Ander.